le mato. El proceso de formación de cada cantaor depende de las circunstancias en que se ha desarrollado. En el caso de Benny de Cádiz, el teatro y las formas flamencas impuestas en la época por Manolo Caracol han sido decisivas en la expresión de su cante, configuradas también por el tipo de voz y por el aire netamente gaditano de donde procede. Todas estas circunstancias, además de las incorporaciones personales de Benny de Cádiz, constituyen la característica de su cante. Sin embargo, su medio de vida, condicionado por los gustos del ámbito donde él se mueve, no le permiten expresarse con la seriedad formal con que lo ha hecho para este programa, en donde da su verdadera dimensión como cantaor.
cuenta del chorrito y el ramo. ¿Quién habla que les venía como un segundo caracol? ¿Qué dices tú de esto? Yo, segundo caracol, lo que me quisiera yo, claro. Que pasa que es que la modulación de mi voz y parece que me parezco un poco, ¿no? Pues, a su voz, ¿verdad? Y claro, verdaderamente es un genio del arte, Manolo Caracol, y a mí me encanta como canta, y no es que yo trate de imitarlo ni muchísimo menos, pero en alguna cosita me parezco a él, ¿no? Algo que canto, en fin. Dicen que yo me parezco, yo no lo sé, ¿no? No lo sé, porque yo creo que es la modulación de mi voz, de la forma mía de cantar, ¿comprende? Yo cuando empecé a ser artista, desde muy pequeñito en Cádiz, yo fui con ellos trabajando en una compañía, y entonces yo cantaba por todos los camerinos, por los pasillos del teatro, siempre estaba cantando. Y entonces me dijo un día, me dice, pues mira, ya no va a cantar más por los pasillos de los teatros ni nada, porque tal. Yo iba entonces de bailador con él, claro. Y entonces me dijo que ya no iba a cantar más por los pasillos. Y me sacó un Palma de Mallorca a cantar fandango. Me puse muy nervioso. Y en fin, desde ahí ya empecé mi carrera, ¿sabe? Como cantador, ¿no? Siempre estaba cantando, siempre. ¡Hala, Rolito! ¡Hola! En el hombre no hay engaño, y alerta, alerta, mocita. Que en el hombre no hay engaño, él se sacude la capa, sale el polvito y queda el paño. Él se sacude la capa, sale el polvito y queda el paño. Ya la botica mi alma, ay no vaya sola, que el boticario mi alma, gasta pistola. Napoleón Bonaparte, ay, con su escolta, y no llegaron al barrio de la victoria, mi arma, de la victoria, ay, Napoleón Bonaparte, con su escolta. Si no te veo, me da dolor.
esa vida tuya de tablaos en Madrid, de fiestas de señorito, ¿influye de alguna manera sobre tu manera de hacer el cante? No, yo cuando estoy así en fiestas particulares de amigos, señores que me llaman y eso, pues te voy a cantar la verdad, ¿no? Como se dice, ¿no? Aquí en Andalucía te voy a decir la verdad. Yo creo que la gente lo pasa muy requete bien conmigo, ¿no? Porque yo siempre, ya no se trata de cantar más o menos ni nada, ¿no? Sino que yo le cuento 20.000 chistes, 20.000 anécdotas de Cádiz, de mía, de cosas que me han pasado, cosas que le pasan a otro conmigo, ¿no? Una serie de personajes, amigos míos, que yo les cuento muchísimas tonterías y ellos pues lo pasan muy requete bien. Eso es, ¡ole! Te fuiste de la verita mía. Sí. Apelación. Ahora tú vienes
de Santiago y Santana. Ay, eran dos días muy señalados de Santiago y Santana. Ay, 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 ay. Santiago y Santana. Ay, 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 ay. Y le rogué a mi Dios que me aliviara esta grande duque, la grande duque y la que yo tenelo. El corazón. Tú ahora estás intercalando como música árabe en tu cante o giros de música árabe. ¿Esto por qué? Bueno, verdaderamente influye muchísimo la música árabe con la música andaluza, ¿no? Vivieron aquí tantos años, tantos siglos, ¿no? Que tiene que influir, sí, sí, sí. Influye muchísimo la música árabe, influye mucho en el flamenco. Pero este principio de seguirilla que tú has hecho, ¿lo hacías antes normalmente o es una cosa nueva? No, porque me gusta hacer esa cosita, ¿no? De templarme por seguirilla, ¿eh? Pues en este temple pues se meten cositas árabes, que es un pequeño camelo desde luego, ¿eh?
te quería. Por tu malina condición, la bendeco, oh Señor. Trabajito, ¿eh? Pasión. Bien, bien. Ay, madre. Corten.